Después de que el Consejo de Ministros eh, ha visto y ha escuchado las previsiones macroeconómicas, al igual que el informe que acaba de desgranar la vicepresidenta económica, el propio Consejo de Ministros da un paso importante adelante, como es la aprobación del límite de gasto no financiero, el llamado normalmente como techo de gasto, que crece de forma notable para cumplir con la misión tan importante que acaba de desgranar también la propia vicepresidenta y que yo comentaba al principio de mi intervención de contribuir al crecimiento económico, a las oportunidades de empleo, fundamentalmente de las personas jóvenes, eh, eh, combatir la desigualdad para que las recetas que se aplican no dejen el mismo lastre que la crisis anterior y, por tanto, puedan tener las personas un colchón de seguridad. Y, por otra parte, para que seamos capaces de continuar en esa senda eh, conjuntamente con los países europeos, para que el conjunto de Europa eh, sea capaz de eh, tener una posición competitiva después de atravesar esta pandemia que no tiene tiene precedente. Saben además que el Gobierno viene trasladando desde el primer día que este año nos encontramos ante un presupuesto inédito, un presupuesto extraordinario que está llamado a poner en las bases para este cambio del modelo productivo del país, para hacer una España más ecologista, más cohesionada, más justa, también más formada en el conjunto de sus actores y para canalizar los recursos procedentes de la Unión Europea. Recursos que, como acaba de comunicar la vicepresidenta, eh, pueden tener un impacto económico en relación con el estímulo que queremos imprimir al conjunto de nuestra economía. Y antes de entrar en estos números, permítanme que me fije un poco en, en cuáles son lo, los elementos que fijan este techo de gasto. En primer lugar, como saben, eh, la decisión adoptada por la Comisión Europea de aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tanto en el año 2020 como su prórroga para el año 2021. Esto significa que la Unión Europea permite a los Estados miembros dejar en suspenso, hacer una suerte de paréntesis temporal en la senda de consolidación fiscal, una senda que se estableció antes de la crisis y, por tanto, siguiendo estas recomendaciones de las autoridades comunitarias, el acuerdo que hoy aprueba el Consejo de Ministros suspende las reglas fiscales para los años 2020 y 2021. Esta cuestión se traduce en que queda anulada, queda derogada la senda de estabilidad actualmente vigente y no se aprobarán unos nuevos objetivos de estabilidad que acompañen al techo de gasto. El procedimiento, por tanto, para hacer efectiva esta suspensión de las reglas fiscales es derogar los acuerdos previos que había adoptado el Consejo de Ministros, en concreto el de febrero de este mismo año 2020, de manera que ya no quedan vigentes los objetivos que aprobó este mismo Gobierno y el propio Consejo, el Congreso de los Diputados. Se trata de una medida extraordinaria que, como venimos comentando, eh, viene recomendada por la gran parte de las instituciones internacionales y justamente también el Fondo Monetario Internacional la valoró de forma muy positiva hace escasamente unos días. Es importante resaltar que esta suspensión de las reglas fiscales, además de seguir las directrices marcadas por Europa, también viene amparada por la Constitución española y por la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por ejemplo, en el artículo 135.4 de nuestra Constitución se establece que los límites de deuda y de déficit pueden suspenderse en caso de catástrofes naturales, de pandemia, como las que nos encontramos actualmente, en situación de recesión económica o de emergencia extraordinaria que perjudique de forma sensible la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. De hecho, lo que el Consejo de Ministros también acuerda en el día de hoy, además de derogar los parámetros fiscales vigentes, es eh, eh, someter al Congreso de los Diputados la valoración de que efectivamente hoy en España concurren estas, circunstancias, estas excepcionales circunstancias al objeto de que se pueda eh, aplicar, eh, como decía, el 135.4 y el 13.3 de las propias leyes que marcan este parámetro de suspensión de las reglas fiscales. Por tanto, eh, se solicita esta cuestión al Congreso de los Diputados, que, en definitiva, consiste en declarar que, efectivamente, nos encontramos ante una pandemia y en, ante una situación que tiene graves consecuencias en materia financiera y en materia económica. Sabemos, por parte del Gobierno, que es una obviedad que nos encontramos en nuestro país en esta situación ya declarada por el Congreso de los Diputados en sucesivas ocasiones a través del decreto de alarma, pero para mayor seguridad jurídica de los acuerdos que se van adoptando, estimamos conveniente que se vuelva a observar por parte del Congreso de los Diputados de manera que ya hace automático la entrada en vigor de esta derogación que eh, aprueba el Consejo de Ministros en este mismo acuerdo. Nosotros estamos convencidos que el Congreso va a respaldar esta decisión sería extraño que el Congreso no eh, viera no observara que justamente nos encontramos ante esta situación excepcional, por tanto nuestra línea es seguir esta recomendación europea y dotar a las administraciones de una flexibilidad que es necesaria justo en este momento para abordar esta crisis por supuesto, desde el punto de vista sanitario, pero también desde la vertiente social y desde la propia económica. Quiero resaltar, no obstante, que el hecho de que, de forma extraordinaria, este techo de gasto no esté esta vez acompañado de una senda de estabilidad, no significa en ningún caso que este Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria. Y voy a ser bastante clara en este apartado. Se suspenden las reglas fiscales, pero no se suspende la responsabilidad fiscal del Gobierno ni del conjunto de administraciones públicas. Tampoco se suspende, por tanto, el principio de prudencia a la hora de realizar los presupuestos y estimar la evolución de los ingresos y del gasto. De hecho, aunque no existan estos objetivos de estabilidad, como comenté en el día de ayer, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sí hemos fijado unas tasas de déficit que hemos denominado de referencia, que van a servir de orientación y de guía para el conjunto de administraciones públicas. De esta forma, el déficit de referencia para España en el año 2020 será del 11,3%. Un dato eh, eh, que, eh, que, ha, que ha variado respecto a la previsión que se mandó a Bruselas, que quiero recordarles que estaba en torno al 10,3%. Una cifra, insisto, ligeramente superior a la comunicada en el plan de estabilidad y que trae como consecuencia el impacto más intenso de la primera oleada y también los rebrotes que han aparecido como consecuencia de esta segunda oleada. Igualmente, la actualización del PIB, que, como ha comentado la vicepresidenta, está marcado por todos estos factores. Esta revisión está poniendo de manifiesto la necesidad de manejar con cautela. Todos los datos que estamos comentando, debido al comportamiento errático, impredecible del virus, y por tanto, con toda la prudencia a la hora de desarrollar estas afirmaciones. En cualquier caso, como ven ustedes en esta diapositiva, la intención del Gobierno es empezar ya desde el año 2021 a reducir el déficit de forma muy clara. En concreto, el déficit de referencia para España, para el conjunto del Reino de España, será del 7,7%, lo que significa que desciende 3,6 puntos respecto al que vamos a registrar en el año 2020. Yo diría que supone una de las mayores reducciones del déficit jamás registrada en nuestro país. Pero lo más importante es que esta reducción del déficit no se va a hacer con recortes, ni se, va, ni se va a desarrollar generando más desigualdad, como se sí ha ocurrido con gobiernos anteriores que se aferraron a la austeridad. Ahora hablamos de una de reducción del déficit compatible con una política que fortalece el estado del bienestar, que proporciona mayor justicia social, en definitiva, que inicia un camino de consolidación fiscal, pero, como decía, sin dejar a nadie atrás. Si analizamos esta situación por sus sectores, la Administración Central va a ser quien asuma la mayor parte del coste de la lucha contra la pandemia. Esto ha sido una constante desde que comenzó esta emergencia sanitaria. También lo volveremos a repetir el próximo año, poniendo recursos suficientes a favor tanto de las comunidades autónomas provisoras, de la sanidad, de la educación, de, la, de los pilares del estado del bienestar y también de la propia seguridad social. Y voy a pasar a explicarlo porque es importante conocer este detalle. Como pueden ver en esta presentación, la tasa de referencia de este déficit del 7,7% se repartiría en un primer momento de la siguiente forma. Un 2,4%, Administración General del Estado, un 2,2%, Comunidades Autónomas, un 3%, Seguridad Social y un 0,1% para las entidades locales. Sin embargo, puedo anunciarlo y así se incorporará en el proyecto de presupuesto que vamos a estimar, vamos a aprobar dos transferencias que no tienen precedentes. La primera, una transferencia por 18.396 millones de euros para la seguridad social y otra de 13.486 millones para las comunidades autónomas. Lo podemos explicar de otra, de, de otra forma. El Estado va a asumir 31.882 millones de déficit de seguridad social y de comunidades autónomas. Esta circunstancia se produce para que las finanzas públicas, más directamente relacionadas con esta provisión del estado del bienestar, sufra el menor deterioro posible con motivo de la pandemia y la consiguiente recesión económica y, por tanto, pone de relieve el compromiso de este Gobierno con la sostenibilidad del sistema de pensiones, de manera que asumimos el mayor coste que va a tener en seguridad social las medidas que se están implementando para hacer la red de protección que se está provocando por, por parte de este Gobierno, al igual que con las comunidades autónomas en las que, en el día de ayer, ofrecí la posibilidad de que su déficit a la mitad se asumiera por parte del propio Estado. Por eso, y como pueden ver en la presentación. Tras desarrollar estas dos tareas, es decir, quedarnos con déficit de seguridad social y de comunidades autónomas, el déficit de referencia de la AGE, de la Administración Central, será del 5,2%. El de las comunidades autónomas, como les digo, baja la mitad, 1,1%, y seguridad social. Pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%, mucho más compatible con las líneas desarrolladas por el Pacto de Toledo y que, como saben, está trabajando de forma intensa el Ministerio de Inclusión. Por último, el déficit de referencia de entidades locales será de aproximadamente el 0,1%. Quiero recordar también que, con la suspensión de estas reglas fiscales, las entidades locales podrán hacer uso de su remanente durante los años 2020 y, de, y 2021 y consideramos que este elemento, esta movilización de recursos, puede contribuir incluso a mejorar estos datos que estamos presentando en el día de hoy. Por otra parte, como indiqué eh, al principio, el acuerdo que se aprueba esta mañana por el Consejo de Ministros establece el techo de gasto o límite de gasto no financiero para 2021, un paso imprescindible, fundamental para la elaboración de nuestras cuentas públicas. Este límite de gasto es particular, eh, inédito durante este año, y yo quiero decir de principio, porque queremos ser honestos desde el Gobierno, que no admite comparaciones con ejercicios pasados y esto es así porque se trata de justamente un techo de gasto que nace en este momento de la pandemia eh, el, el momento más importante a la que, al que se ha enfrentado yo diría que el mundo desarrollado en los últimos años en el último siglo y engloba también parte de los fondos europeos de la primera anualidad de los fondos europeos que, que comprometimos con europa y, y igualmente las transferencias que acabo de mencionar extraordinarias tanto de seguridad social como de las propias comunidades autónomas. Por ello, tienen ustedes la explicación de cómo se confesiona este límite de, de gasto en este escenario que acabo de, de poner en la diapositiva. En primer lugar, tendríamos lo que podríamos llamar el límite de gasto homogéneo, es decir, el que puede ser comparado. Con cualquier otra presentación de los presupuestos. Un límite de gasto que asciende a 136.779 millones de euros. Esto supone un 7,2% más que el límite de gasto de la base que se sustenta en el año 2020, una base que viene determinada por la prórroga del presupuesto del año 18, evolucionado en materia de gasto y en materia de ingreso. Este 7,2% se deben a mayores partidas para cubrir ingreso mínimo vital, incrementar las partidas en dependencia, reforzar el sistema educativo o las aportaciones a la Unión Europea. Como decía, este es el límite de gasto que ustedes pueden comparar con ejercicios anteriores. Sin embargo, este año, como decía, hay elementos que configuran también una nueva realidad que no tiene ese equivalente en el año 2018 ni los previos. En primer lugar, estas transferencias extraordinarias de 31.882 millones, que hace que el techo de gasto se eleve hasta los 168.661 millones de euros. Esta cifra, que supone un incremento notable respecto al dato anterior, es imprescindible para el saneamiento de las cuentas públicas de seguridad social y también de comunidades autónomas. Y aún queda, como ven, un tercer elemento. Como saben, el que se consiguió el pasado 21 de julio con el acuerdo histórico del Consejo Europeo para movilizar estos 750.000 millones de euros que venimos repitiendo. Unos fondos que se articulan a través de varios mecanismos. En concreto, también a España le corresponden de uno de esos compartimentos 59.168 millones en formas de transferencia del mecanismo de recuperación y resiliencia. Esto, este dinero se va a incorporar en su primera anualidad también a este techo de gasto, al igual que parte del programa REACT eh, Unión Europea, en donde el Ministerio de Sanidad va a poder también abordar algunas medidas, como la compra de vacunas, para eh, dar eh, también suministro al conjunto de comunidades autónomas. Por eso, en relación con todos estos datos, eh, estos 27.436 millones de fondos europeos, se incorporan por primera vez también a nuestra previsión presupuestaria. Recursos imprescindibles, como decía la vicepresidenta, para apuntalar la recuperación económica y también para incrementar nuestra eh, capacidad de generación de riqueza. Es importante destacar que estos fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen reflejo en el déficit público, porque se reconocen como ingresos si lo tendrán en la deuda puesto que la anticipación o mejor dicho la no anticipación de la totalidad de estos fondos europeos eh, obligan a un endeudamiento temporal que será amortizado una vez que venga el ingreso tras la certificación de los diferentes hitos que se planteen en el desarrollo del programa de recuperación. Con todos estos datos que acabo de comunicar el límite de gasto no financiero se sitúa en 2021 en 196.097 millones de euros. Yo creo que la cifra habla por sí sola. Es una cifra relevante que refleja muy bien la ambición de este Gobierno para que estos presupuestos, como decimos desde el primer día, marquen un antes y un después en la configuración de nuestro modelo productivo, de nuestro tejido social en el conjunto de España y, por tanto, un presupuesto que permitirá abordar de forma intensa las principales transformaciones que necesita nuestro país para conseguir las cotas de bienestar que este Gobierno progresista quiere perseguir a lo largo de esta legislatura. Nuevamente, invitamos, como no, a todas las formaciones políticas a realizar las aportaciones a este presupuesto que queremos que salga adelante con el mayor apoyo, con el mayor consenso posible y, por tanto, desde aquí nuestra invitación, porque hoy, como ven en la cifra, más que nunca es el momento de sumar. Ojalá muchas formaciones políticas se animen a hacerlo porque nuestro país lo está esperando. Y antes de pasar al turno de preguntas, de forma casi telegráfica, me permiten eh, eh, transmitir otros asuntos abordados, aunque tendrán la información ampliada en la referencia del Consejo de Ministros. Por un lado, hemos aprobado un anteproyecto de ley orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte que adapta nuestra normativa al nuevo Código Mundial Antidopaje que va a entrar en vigor el próximo 1 de enero. Es una normativa que va a ayudar a proteger la salud de los deportistas y también al desarrollo de las competiciones en términos de igualdad. En segundo lugar, también a propuesta de la vicepresidenta cuarta, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la hoja de ruta del hidrógeno, una importante apuesta de nuestro país por el hidrógeno renovable. Es decir, esta fuente de energía eh, que se está eh, eh, reflejando como una de las más importantes para el futuro. Va a ser clave para que España pueda alcanzar la llamada neutralidad climática, con la que estamos firmemente comprometidos, porque tiene esta técnica un gran potencial en aplicaciones de mantenimiento, de almacenamiento, perdón, de energía, de movilidad o de uso industriales. El despliegue que plantea esta hoja de ruta, cuyo detalle les invito a consultar va a ayudar a cumplir con nuestros compromisos climáticos, pero también con la reactivación económica de nuestro país desde la construcción de una prosperidad absolutamente respetuosa con los límites del medio ambiente. En tercer lugar, hemos aprobado la propuesta de la vicepresidencia primera, una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias por valor de 750.000 euros para actuaciones que están directamente relacionadas con la memoria democrática. Se trata de un plan de choque dirigido a los ayuntamientos para que no tengan que esperar a partidas específicas de los próximos presupuestos y que puedan ya financiar actuaciones de sumación e identificación de personas que desaparecieron en fosa durante la guerra civil y durante el franquismo. Y, por último, en vísperas del Día Europeo y del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora este próximo 10 de octubre, el Consejo de Ministros ha aprobado, como viene haciendo cada año, una declaración institucional reiterando su oposición, nuestra oposición a la pena capital y remarcando que su abolición es una prioridad de la política exterior española. Todos estos detalles son los que le puedo comentar y ahora sí pasamos al turno de preguntas.